Seguimos en este su canal, en el arte de la buena mesa. Estamos cocinando con Carmen. Nos falta por hacer ese postrecito tan rico que nos ibas a hacer. Carmen, venga, dinos los ingredientes, pues, y luego después cómo lo vamos a hacer. Exactamente. Voy a presentar el nombre. Primero se llaman higos cuartil. Y los ingredientes son higos secos, de primera calidad. Sí. Almendras tostadas, fritas y tostaditas en su punto. Canela en rama. Cáscara de limón. Una cascarita de limón. Y, vino tinto. Nada más. Bueno, y el azúcar, claro. Azúcar. ¿Han tomado ustedes nota? ¿La ficha la tenemos hecha? No obstante, vamos a volver ahora dentro de un ratito a recordar todos los ingredientes para que no se olvide nada. Venga, Carmen, bueno, vamos a empezar. Pues ya tengo aquí unos poquitos ya medio preparados, pero venga, vamos a hacer una pequeña... Son higos secos, ¿no? Son higos secos, bueno. Higos que no brevas, ¿no? Higos que no brevas. Oye, ¿con brevas se podría hacer, Carmen? Pues si las dejamos secas igual que los higos. Sí, valdría, ¿no? Una vez que tenemos ya el higo con la parte de arriba abierta, pues le introducimos lo que es una almendrita. Una bien, almendra sí, previamente frita, ¿verdad? Frita, sí, tostadita. En aceite de oliva, en siempre. Aceite de oliva, en aceite de oliva, que es lo mejor que tenemos en Andalucía. Qué suerte tenemos de vivir aquí con esos productos que tenemos. Yo siempre lo digo, que vamos a consumir nuestros productos, porque consumiendo nuestros productos vamos luego a generar puestos de trabajo y por qué no hacerlo, si además son los mejores de Europa. Dicen que Andalucía es la dispensa de Europa. Pues vamos a consumirlo. Bien. Y así nos ayudamos todos al mismo tiempo. Ya tenemos todos los ingredientes, ya tenemos los higos rellenos con la almendrita, la canela, la cáscara de limón. En fin, lo pasamos todo a la olla, a la cazuela. ¿Qué le echamos primero? ¿Para así, simple, sin nada? No, ya directamente todos los ingredientes. Ah, vale. El vino... Vamos a ponerlo aquí, que sí, tiene más fuerza. Sí. Venga. Directamente el vino. Vamos a darle caña, como decimos, ¿no? Unas cuantas almendritas más le vamos a poner. Un poquito de vino tinto. Sí. Le echamos un vino tinto andaluz, que también son buenos, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Cualquier vino tinto le vale. Vale. Sea de buena calidad siempre, pero en fin. Tampoco se necesita excesivamente que sea... Bueno. Sí, porque luego con los azúcares, claro, y tal se pierde. Unas almendritas. ¿Fritas? ¿Las tienes que echar fritas? Sí, pero por aquí teníamos algunas más fritas. Sí, no, ya sí, se nos dan. No sé si me las he comido yo antes, ¿eh? No, estas están fritas, lo que pasa es que están menos morenas. Vale, vale. El azúcar. Azúcar se le echa bastante, ¿verdad? Pues para un litro de vino y un kilo, digamos, de higos, 250 gramos aproximadamente. 200, dependiendo de... Tomen cómo, buena nota. Como el higo es muy dulce. Sí, no suelta también mucho azúcar. Sí. Y eso que tiene que reducir bastante. Tiene que, ¿verdad?, reducir bastante. Es muy fácil, pero tiene que reducir bastante a fuego muy lento. Bueno. Para que se caramelice el vino con el azúcar y se quede así como una miel de vino. Bien. Y luego al final, ¿cómo lo servimos? Pues lo servimos solos o con helado o algo así estaría con bueno, nata también, ¿verdad? Sí. Una copita de helado, sí. En el asador Mesón de la Reina lo servimos con nata, su canela, su juguito de haberlo hervido, una copita bien presentado, bonito. Ay, qué buena cara tiene esto. Sí, tiene que reducir bastante y nada. Carmen, cuéntame un poco, sí, ¿cómo llevaste el empezar? ¿A qué edad empezaste con a los 8 o 9 años a trabajar en esto ya? Pues no, pues un poquito más tarde, pero en fin. Sí, a los 16, 17, yo recuerde. ¿Y tus padres no tenían nada que ver con la cocina? No tenían nada que ver. Lo que pasa es que a mí me encantaba de pequeña cocinar en casa y hacer lo que hacemos las niñas de pequeñas, darle de comer a las muñequitas, de verdad y Oye, tal. Tu marido estará bien contento, ¿no? Porque tiene bueno, una cocinera. También sé se dice que en casa del herrero... O en casa cocina, o en casa cocina él. No, él no cocina, pero en fin, sí, se ha adaptado a mí. Muy bien, muy bien. Oye, pues vaya eso queriendo arrancar a... Hervir. En el momento que arranca a hervir le bajamos el fuego, entonces tiene que reducir a fuego muy, muy lento. ¿Cuáles son los postres más clásicos de Granada? Pues tenemos los higos, ahora tenemos
nada, las fresas, que también, pero pues claro, no es de Granada. La alcachofa la trabajáis bastante también allí, ¿verdad? La alcachofa. Alcachofas naturales, ¿no? Sí. La haba la hemos trabajado también muchísimo ahora. Sí, hay qué buenas habas ahí. La haba, la mejor que hay en Granada, está en la Vega de Granada. Sobre todo aquella zona de la Zubia, Huétor Vega. Y qué buenos espárragos, ¿no? En Huétor Taja. Pues también, también. Sí, los mejores de Granada y Andalucía. ¿Saben que tenía? Yo tengo un amigo que se vino de Logroño, conserva su yecia, creo que eran muy famosas en Logroño, y se vino aquí y estuvo en Puente Genil elaborando y criando espárragos, pimientos del piquillo y todos los productos tan ricos que luego vienen importados aquí otra vez a Andalucía con la etiqueta de hecho en Logroño o en Navarra o en el País Vasco. Lo mandaba a diferentes sitios y fíjese que estaban hechos aquí. Por eso digo, si ellos se los llevan, los productos nuestros, para venderlos como suyos, porque hemos de decir nosotros que lo de los demás es mejor. Estamos equivocados. Son los de aquí los mejores. No se olvide. Venga, vamos a seguir con... Bueno, pues nada. Hoy esto ya está arrancando, Carmen. Venga. Bien, esto ya es nada, es solo que reduzca para que se caramelice y nada. Luego los vamos a servir partiditos en trozos con su propio jugo en la copa. Los vamos a adornar con una poquita de nata montada que no esté muy dulce, porque ya es suficiente el dulzor, digamos, que lleva el higo y el caldito. Sí. Se monta sin azúcar o con muy poquita azúcar y ya veremos ahora el proceso de montaje cuando la montemos en la copita, cuando se enfríe un poquito. Bueno, como esto tarda un ratito grande, tarda Carmen, 45 minutos. Mira, y no tenemos tiempo, lo que vamos a hacer, vamos a cortar por un segundo y vamos a dejar que esto se termine y mientras tanto vamos a ir preparando la comida para que nuestros cámaras puedan degustar un poco de lo que hemos hecho, ¿te parece? De acuerdo. Volvemos en un segundo para darles el plato terminado, ¿de acuerdo? Un minuto. Pues vamos a terminar este gran postre que nos está haciendo Carmen aquí a fuego lento. Esos higos tan maravillosos. Carmen, ¿cómo van esos higos? Pues creo que están en su punto ya. O sea, ya tienen el caramelo, digamos, y el vino con una textura de punto de hebra gorda, digamos, caramelizado. Y nada, en su punto ya están, solo para montarlo. Están viendo ustedes. Esperar que se enfríen un poquito, pero lo vamos a montar. ¿Están viendo ustedes qué colorcito está tomando? El color y la textura es muy importante, sí. La textura del vino, del vino tinto con el azúcar, que se quede el juguito trabado. Y esa salsa, tan rica, esas almendras con sus almendras. Que previamente las habías frito, ¿no? Ajá, sí, para que estén. Bueno, y ahora, ¿cómo lo serviríamos? Venga, vamos. Pues a... lo vamos a hacer, le vamos a hacer unos cortecitos. Venga. Vamos a hacer una base. Vamos a sacar unos poquitos, con mucho cuidadito. En un platito, allí tienes platitos, sí. Detrás, por si quieres utilizarlos. Sí. Vamos a sacar. Ahora que le haces un corte en el pues centro, vamos, ¿no? Digamos, le cortamos para que sea más cómodo a la hora de comer. Sí. Le hacemos en cuatro cortes y vamos rellenando lo que es la copita. Ahí lo ponemos en, lo una, ponemos en una copa, copa de, claro. Una copa de postre. Uh-huh. Nos cortamos. ¡Ay, qué jugoso tiene que ser eso, ¿verdad? Sí, están buenísimos, están buenísimos. Además, fáciles de preparar. El higo, la verdad es que es un postre. Es un postre, además, muy andaluz. Es muy barato, muy andaluz y que además se puede conservar luego el tiempo que ustedes deseen. Porque nunca se les pone mal, lo pueden poner en la nevera, lo tapan con un plastiquito y para séculas y cloro, no hay problema de que se atrase. Son bueno. Postres que luego son muy socorridos a la hora de cuando tienes algún invitado o algo. ¡Pum! ¿A qué he hecho mano? Pues a esto que hice hace 15 días o por ahí, ¿no? Pues siempre tenemos a mano algo preparado ya.
Bueno, pues ya tenemos los higos partiditos para que luego sea más cómodo de tomarlo con cuchara. Sí. Y los vamos a napar con una poquita de nata montada, que la he montado previamente. Bueno, sí, y nada, bueno, explica un poco también. Bueno, el montaje de la nata, digamos, yo lo hago con muy poquita azúcar, porque si no se resultaría demasiado dulzón el postre. Para que no engorde. Lo que es montar la nata para que a no engorde, mano, para que, no que bueno, la nata ya de por sí engorda un poquito, pero para que la mezcla de sabores que no se ponga muy gruesa. Demasiado dulce. Entonces lo napamos con la nata y ya lo único que tenemos es que adornarlo con una poquita de canela, con su canela en polvo. Oye, y si pusiéramos la nata debajo del higo encima, que se vea un poquito el higo, también estaría bueno. Ahora le pongo su... O le ponemos un... Ahora le pongo un higuito encima. Ah, le ponemos un claro, encima. Mira, claro. Aquí bien, esas. Verás qué bonito queda el higo. Ya. Para que se vea que el postre... Claro, ya tenía pensado hacerlo y yo me adelantaba. Me debía haber callado y había quedado más guapo. Bueno, y ya lo tenemos... listo para tomar, listo. Porque es un postre exquisito. Bueno, y si, por ejemplo, esa receta que me has hecho no tuviese higo, si tuviese, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Pues una pera, ¿con la misma salsa? Pues es que el vino le va muy bien a la pera, le va al melocotón, a la piña, al vino, está buenísimo. Y el acabado prácticamente sería lo mismo. La almendra también la podemos sustituir por nueces, que también queda excelente. Ah, uy, qué rica, ¿verdad? También o sea que se le puede hacer unas cuantas variantes. O esas mismas almendras frititas, echándole un poco por encima, también quedaría bien. Ya las tiene, ya las lleva por dentro y por fuera. Ah, bueno, ya las... Sí, en el mismo juguito ya le hemos puesto unas poquitas. Las has puesto, en fin. Bueno, pues hay que ver, el tiempo se nos está terminando, ya nos quedan nada más que unos minutitos, nos queda muy poquito tiempo y esperamos que este gran menú que nos ha preparado Carmen les haya gustado. Pero antes de cerrar, vamos a recordar otra vez los ingredientes. Carmen, ¿puedes repetir los ingredientes para que los televidentes puedan anotarlo y hacerlo? Carmen ha explicado muy bien que tenía más opciones, se podía hacer con, no solamente con higos, sino los encontrasen, con peras o con cualquier otro fruto seco también, ¿no? Claro, pero digamos el postre con el nombre propio suyo de higos, Boabdil, solo se puede hacer con higos. Si son higos, son higos. Eso está claro, ¿no? Me refería a la salsa, que sería, podría ser aplicada también para otras cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar otra vez los ingredientes. Bien, porque nos están indicando que el tiempo se nos acaba. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio. Tenemos los higos secos, que los limpiamos un poquito, le quitamos el pedúnculo de por encima, le abrimos una rajita y le introducimos lo que es la almendra ya frita. Cuando ya las tenemos todos, pues se cuecen con el vino tinto, el azúcar, su ramita de canela y su cáscara de limón, que reduzca 45 minutos y listo. Luego se adornan con su nata y ya. Muy bien, pues espero que hayan quedado satisfechos de esta receta y no se olviden que el Mesón de la Reina en Granada, en Zubia, la carretera de la Zubia, exactamente, pues allí tienen ustedes a uno de los mejores restaurantes de Andalucía. No se lo pierdan si pasan por allí, y si no pueden pasar, pues hagan esta receta y siéntanse en el Mesón de la Reina, ¿no, Carmen? Como una reina. Y ya solamente nos queda despedirnos de ustedes hasta la próxima semana. Decirles y recordarles que estos programas se están haciendo también en colaboración con AGAX, una asociación gastronómica de restaurantes de Andalucía. Y decirles que la próxima semana estaremos otra vez de nuevo con ustedes. Que lo pasen bien.